Aprovecho esta réplica por la alusión que hizo el diputado Prendas para presentar mis más sinceras disculpas a este plenario y a todos los costarricenses por los lamentables hechos que sucedieron. Y yo tomaré mis acciones de mi parte también, pero quiero extenderles mis disculpas más sinceras desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me conocen, conocen mis actuaciones y eso amerita que yo continúe por la senda del respeto hacia los valores de las personas. Cuando me he defendido ha sido por una situación de honor.